In Bonn, Deutschland, freuen wir uns, unsere Compas Zapatistas willkommen zu heißen, um voneinander zu lernen und zusammen zu kämpfen. Weil wir verstehen, dass euer Kampf unser Kampf ist. Deswegen wollen wir uns Solidarität und unsere unbegrenzte Unterstützung den Normalistas in Magdumakza, Chiapas und den Tepehuano und Ixarica Völkern von Azcaltán, Jalisco zum Ausdruck bringen. In Magdumakza werden Studierende vom Staat unterdrückt und in Azcaltán leiden die Völker unter den Angriffen der kriminellen Gruppe von Fabio Flores Sanchez, alias La Polla. Allen Menschen, die fürs Leben kämpfen, sagen wir, ihr seid nicht allein. Wir kämpfen hier mit euch gemeinsam gegen ein patriarchalisches, rassistisches und kapitalistisches System. Estamos aquí en la alte VHS, un centro comunitario para reuniones, acciones y eventos culturales y políticos. En los 2 años y medio desde su fundación, llegó a ser un núcleo importante de nuestras luchas, un espacio utópico para conspirar y celebrar, una casa que ha reunido a muchísimas personas, colectivas e ideas. Nuestro acuerdo se vence en diciembre. El municipio está queriendo instalar aquí una guardería para niñas. Hasta la fecha, no nos han asegurado una alternativa decente. Nosotres, nosotras y nosotros decimos, necesitamos tanto espacios para niñas como para cultura alternativa y política rebelde. Necesitamos espacios autogestionados para sembrar la otra Bonn, los otros mundos. Mundos que ya se construyen aquí y ahora, en la librería libertaria y el copy shop colectivo, en los grupos feministas, antirracistas y antifascistas, en el gran movimiento de justicia climática y en nuestra ciudad vecina Bonnheim, donde el año pasado se levantaron los trabajadores rumanes, explotados en condiciones laborales más que precarias para que los espárragos se puedan vender a los precios más bajos. Todas estas luchas, todos estos espacios, son semillas de rebeldía, y las esperamos con brazos abiertos para hacerlas germinar. Tenemos tantas preguntas, y preguntando caminamos. Que no nos detengan ni fronteras ni barreras. La otra Europa organizada para que nadie les niegue el paso en este viaje que da la vuelta al colonialismo, capitalismo, patriarcado mortal.